Vamos con tres noticias de Messi y Mbappé y empezamos por la pulga. ¿Cuánto debería embolsar un equipo si quiere comprar a Lionel Messi? Siempre se ha hablado de cifras astronómicas, pero nadie pudo sacarlo de Barcelona más que la propia directiva, que no vio ni un euro, ya que el delantero capitán de la selección argentina se marchó en libertad de acción al Paris Saint-Germain. La pulga jamás se ha visto envuelto en alguna transferencia, más allá de que en su juventud distintos clubes han intentado negociar algún préstamo, aunque desde el conjunto culé jamás tuvieron la intención de cederlo. Y si bien han pasado los años, Lionel Messi ha visto modificaciones no tan grandes en su valor de mercado. Su mejor temporada, entre 2011 y 2012, anotó 73 goles y realizó 29 asistencias en 60 partidos jugados. A sus 17 años y en el Barcelona B, su valor constaba de tan solo 3 millones de euros y no fue hasta los 20 años que se valoró a un precio que no era nada fácil de pagar en 2007. En ese año, contratar al hoy capitán de la selección argentina costaba 40 millones de euros, cifra que fue en constante aumento. En 2010, tan solo 3 años y después, según el prestigioso sitio alemán Transfermarkt, Lionel Messi alcanzó el valor de 100 millones de la moneda europea. Ya en 2012, ese número aumentó 20 millones de euros más y fue así hasta 2017, ya que en el contexto de esa época en cuanto al mercado de pases, pegó un salto importante después de las actuaciones brillantes. En esta temporada, Messi logró repartir 3 asistencias, además de anotar 11 goles en 33 juegos con el Paris Saint-Germain. En 2018 y hasta 2019 se lo tasó en 180 millones de euros, un precio que no pareciera imposible de pagar para ciertos clubes, pero si se tiene en cuenta que en 2022 esta página cree que Kylian Mbappé vale 160 millones, demuestran el gran momento del argentino. El último paso de la pulga por Barcelona tuvo varios descensos, debido a la edad y el presente que atravesaba el equipo, y quedó en 80 millones. Si bien no hay interés de Lionel Messi en ser transferido, hoy son muchos los clubes que pueden realizar el esfuerzo y otros ni siquiera transpirar si tienen que abonar el valor actual que le da Transfermarkt. Lógico que esto siempre sea hablando de fútbol europeo o los dinerales que manejan los clubes asiáticos. Al día de hoy y con la temporada en Francia finalizada, la pulga tiene un valor de 60 millones de euros, precio que lo quita del primer lugar como el futbolista argentino más caro del mundo. El primer lugar es de Lautaro Martínez, quien está tasado en 70 millones, aunque su cláusula de salida para el Inter es de 100 millones. Vamos a hablar ahora del futuro de Kylian Mbappé y lo que se ha filtrado. Cada día que pasa, el culebrón Mbappé aumenta la temperatura. Se va acercando el final de la temporada y con él la fecha de caducidad del contrato del delantero con el Paris Saint-Germain. Con la liga a punto de finalizar, el mercado ya ocupa gran parte de la atención, si bien aún la final de la Champions está por delante entre las prioridades del Real Madrid. El club blanco, según informa Marca, está tranquilo pese a los rumores que aseguran que el club francés sigue agotando los intentos para renovarle. En la entidad reina el optimismo y se agarran como base sólida el sí que ya tendría el propio delantero galo. En los últimos días se han intensificado las informaciones sobre los intentos a la desesperada del Paris Saint-Germain. Rumores, noticias, filtraciones e incluso el tuit del alcalde de Poissy, que luego fue borrado, van variando la dirección de su decisión y mientras, el club francés agota sus opciones con una nueva reunión, según se supo este mismo miércoles. Pero ante todo, el Madrid se mantiene aparentemente en calma. De hecho, y según la citada fuente, en el club blanco ya cuentan con un atacante de cara a la planificación futura, tanto de plantillas como de temas más alejados a lo meramente deportivo. La voluntad de Mbappé siempre ha sido clara. Si bien ahora lo es menos de cara al público debido a la cercanía de la resolución de los hechos, la escasez de guiños o pasos adelante también puede deberse a presiones que recibe tanto institucionales como de afición y simpatizantes de los estados y a través de las redes sociales. Nadie sabe demasiados detalles de los planes del jugador, pero todo hace indicar que seguirá rechazando las últimas ofertas del Paris Saint-Germain para recalar en el Madrid, algo que lleva deseando hace tiempo a unas sabiendas de que perderá dinero en el conjunto blanco. De darse este escenario, hay dos momentos claves en la comunicación de la decisión. Lo normal sería que no anunciase él directamente su marcha al club español. Se espera que una vez juegue el último partido de la Ligue 1 con su equipo, es decir, este sábado ante el Metz, comunique públicamente que no sigue en París. Cuando se dé este mensaje, Mbappé tendrá paciencia para que se dé el siguiente paso, y es que el Madrid, salvo giro inesperado, no quiere distraer la atención de los suyos antes de la final de la Champions ante el Liverpool. Esta se disputará el próximo 28 de mayo
mayo, por lo que sería a partir del lunes siguiente cuando la propia entidad merengue anuncie a bombo y platillo el ansiado fichaje del jugador galo. El futuro del crack de Bondi, otra de las estrellas del equipo. Estamos hablando del italiano Marco Verratti. La decisión del futuro de Kylian Mbappé está a punto de ser anunciada. En los premios de la Liga Francesa, el delantero del Paris Saint-Germain dejó claro que avanzará lo que respecta a su futuro antes de concentrarse en la selección francesa el 28 de mayo, justo el día en el que Real Madrid luchará por la Champions ante el Liverpool. Todos los gestos y viajes del joven atacante son mirados con lupa. Recientemente estuvo en la capital española junto a Kraft y Sergio Ramos en sus días libres. Este mismo miércoles, la tienda oficial del conjunto parisino dejó de vender la primera equipación con su nombre y su dorsal, algo que hizo sonar las alarmas. Entre tanto, su compañero Marco Verratti concedió una entrevista a Le Parisien en la que habló de la campaña del equipo y, cómo no, del futuro del galo. El italiano también dejó claro que tiene ganas de que anuncie su decisión y que tiene ganas de que continúe. Además, bromeó con el tema de los viajes a Madrid. Tendrá un impacto en el club, sea cual sea su decisión. Es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento, así que todos queremos que se quede aquí. En el fútbol, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello. Cuando estoy descansando y veo que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago, expresó. Luego repasó la eliminación europea frente al Madrid. Son partidos en los que todo puede pasar, y lo repitió contra el Chelsea y el City. El Madrid es un equipo que está acostumbrado a jugar estos partidos y a sufrir. Aquí en París a veces olvidamos que hay que sufrir para ganar, y eso es algo que tenemos que entender juntos, los jugadores, el club y los aficionados. Es cierto que con el equipo que tenemos podríamos haber hecho mucho mejor, sobre todo en cuanto al juego. Llevo 10 años aquí y a menudo lo he disfrutado, pero este año ha sido un poco más difícil. Lo explico por los muchos cambios en la plantilla, con al menos 6 jugadores que llegaron, y cuando se cambia mucho se necesita tiempo, analizó. También tocó el tema del enfado de los aficionados. Tienen derecho a aplaudir, a silbar al final de los partidos, pero si queremos crecer juntos no debemos tirarlo todo por la borda. Es duro, pero nos han eliminado el Madrid. Imagina que nos hubiera eliminado el Villarreal como el Bayern. Ni siquiera habríamos salido al estadio. Tenemos que estar unidos para lograr nuestro sueño. Al ser preguntado por la mayor injusticia del Paris Saint-Germain en Champions, el mediocentro no dudó: la remontada contra el Barça. Esa noche, pasara lo que pasara, habríamos perdido el partido 3-1, seguro. Pero con un árbitro diferente y el VAR, nunca nos habríamos elevado el 6-1. Es la mayor injusticia que hemos sufrido. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!